Nosotros como Záparas siempre hemos identificado, somos descendientes de mono Aritioco, el mono aullador. Significa presentar al mundo moderno el sistema de vida de la nacionalidad Zapar. Cuando llegan los amigos, neutralizamos la energía que traen de afuera y abrimos nueva ventana con el tabaco. Y con esa ventana ellos empiezan a conectar con la energía de la selva. Entonces ahí le ayudamos a reflexionar y orientar su vida con una pregunta: ¿qué somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Las personas, los amigos que llegan aquí aprenden de nosotros algo y eso nos fortalece muchísimo, porque estamos aportando algo muy importante para el mundo moderno. Estamos entre los ríos Conambo y Induyapu. Los Záparas total somos 575 personas. La Nación Zápara es una cultura muy grande, más de 200.000 personas, pero ahora estamos en peligro de desaparecer. El sueño para nosotros es una forma de conectar con el mundo espiritual, y a través de eso en este mundo vivimos. Cuando amanece, nosotros hacemos una limpieza con carbón de chanta. Le quitamos toda la mala energía que ellos traen desde el mundo de afuera. Todos nuestros mayores se dedicaron a estudiar e investigar plantas para no perder la conexión con el mundo espiritual. Tuana, cuacua, tuana, cuacua.
Después damos tabaco, ya con eso es una nueva persona. Hacemos unas caminatas en la selva para conectarse con energía del bosque primario. Cada actividad que nosotros hacemos, ellos van experimentando ese inicio de la vida. Otras culturas deben entender que la tierra está reclamando. Entonces aquí nosotros estamos ayudando como Naku a reconectar otra vez con la tierra, con el mundo espiritual. And the reason that we come here is not to be tourists. We come here to learn how to stand with them and to stand with the forest, because we believe very strongly that this forest should be protected and these people and this culture should be protected for all time. Kira namuka suinuka, 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 suinuka itumuka, kira namuka suinuka.